Junta de Gremios Judiciales en el nudo vial hoy jueves 3 de abril para que nos cuentes cómo viene la mano con las negociaciones salariales de los trabajadores estatales. Bueno, en el caso de los trabajadores judiciales, nosotros estamos convocados a una paritaria el día de mañana a las 12 horas, pero lo que es importante recalcar que la semana pasada concurrimos a la subsecretaría y obtuvimos una propuesta de parte del Poder Ejecutivo que fue al otro día inmediatamente rechazada por todos los compañeros reunidos en asamblea simultánea de la provincia. ¿Por qué fue rechazada? Esa propuesta contemplaba no solamente algo que está muy por debajo de lo que los trabajadores están pidiendo, lo que tiene que ver con los impactos inflacionarios de los últimos tiempos y los que pueden llegar a venir, sino que también fue todo un ofrecimiento en negro, es decir, todos los ítems no iban a la asignación de clase, condición que ha puesto en su momento la Asamblea General Extraordinaria, que le dio mandato a Comisión Directiva para que al momento de negociar los salarios, ninguno de esas propuestas salariales estén por fuera de la asignación de clase.